Este panel y los otros en la parte inferior de esta pared y de la pared sur están pintados en lo que conocemos como grisalla. Nancy Jones. Es una palabra francesa que quiere decir pintado en gris. El objetivo es pintar como si... para hacerlo parecer como si fuese esculpido. Pero esa no es la verdadera intención aquí. Estas escenas en gris, en los paneles de la predela, crean una serie de imágenes alrededor de la parte inferior de las paredes norte y sur. Linda Downs explica su significado. Predela es un término tomado de los retablos realizados en el Renacimiento italiano. En los retablos del Renacimiento, las figuras espirituales más importantes se mostraban en la parte superior del mismo, y en los paneles de la predela se representaban aspectos muy particulares de la vida de un santo o de Cristo, o de alguna figura espiritual importante. En este formato, los conceptos más importantes se muestran en la parte más alta de la pared y las escenas más narrativas aparecen debajo. Aquí, las figuras superiores representan las cuatro razas, que para Rivera representan a toda la humanidad. En los paneles de la predela, Rivera crea una narrativa específica sobre la fábrica. La historia que cuentan estos paneles es más o menos como era un día en la vida del trabajador. Los trabajadores entran al comienzo del día y a medida que se avanza hacia la derecha, hay las diferentes estaciones donde irían. Y al final de esta pared está el descanso para comer. Verán que los trabajadores comen el almuerzo en el mismo lugar donde trabajan. Y esta narrativa sigue en la otra pared, con otras estaciones en las que trabajan, y en el extremo de la pared sur, justo al final de la esquina de la derecha, aparece el final del día, con los trabajadores saliendo de la planta y dirigiéndose al vagón de paga para recibir su salario.